This city feeds on the souls who live within it. The innocent and the wicked. As the flames of hedonism licked the very foundation of its society, Nero played and sang the destruction of Troy. Hang on to your hats, folks, because you ain't seen nothing yet. We will create a legacy in this city. I think you could be so strong. He sees it too. Jeremiah escaped. He's got Bruce. I have bombs planted around the city. I know seeing is believing, and I do want you to believe me, so. And the governor's declared the city off limits until this situation can be evaluated. Gangs are carving up turf. 2 hours, the city's gonna be a battleground. Well, I'm not leaving. Gotham is soon to be each man for himself. A more savage place. Civilization. So fragile. What should I do with you? You took the one person I loved, so I took the one person you loved. Out of this crucible of blood will rise the dark night that your city needs. Gotham falls, we rise. Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Gotham. Bueno gente, en esta ocasión les traigo el review del tráiler de la quinta temporada que salió el día de ayer. Antes de empezar con el video gente, les quiero decir que salió un montón de información, pero cuando digo un montón es muchísima, de la quinta temporada de Gotham gente, que tengo planeada subirles al canal durante los próximos días. Así que bueno, si quieren ese video recapitulando todo lo que salió el día de ayer en la New York Comic Con, dejen un gran like en este video, dejen un buen like, no se olviden. Vamos a llegar a 800 y les subiré ese video en los próximos días, ok gente, porque hay un montón de información nueva, como por ejemplo que el final de temporada será 10 años en el futuro y que sí vamos a verlo a Batman, aunque esto ya lo confirmé en el canal hace tiempo yo, así que bueno, no es una gran novedad, el tema de los 10 años sí, ok gente, así que bueno, vamos a empezar con el review de este tráiler que de verdad fue muy cortito, ya habrán visto mi reacción el día de ayer, que por cierto dejaron un montón de likes en mi reacción y mis primeras impresiones, así que bueno, gracias a vos por el apoyo en el video de ayer de Gotham, gente. Ustedes realmente son fans de la serie, que realmente quieren ver videos de la serie en el canal, ¿ok? Pero bueno, vamos a empezar con el análisis del tráiler, que no hay mucho para analizar. Ya saben que fue un teaser muy, muy cortito, de menos de un minuto. Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero que podemos ver es a Gotham City toda destruida. Podemos ver más que nada el puente ese que fueron los causantes, obviamente, Jeremiah Valeska y Ra's al Ghul.
en el episodio final de la cuarta temporada. Continuando, tenemos esta barricada y miren, gente, si me preguntan a mí, lo estuve viendo por varios minutos y me parece que es el departamento de policía de Gotham City, como que van a estar todos protegidos ahí los policías. Y además podemos ver acá abajo que dice GCPD, que sería Gotham City Police Department, GCPD. Por lo tanto, sí, yo pienso que esta barricada está en el departamento de policía de Gotham y se están obviamente defendiendo, se están cubriendo de todos los monstruos, de todos los villanos, de todos los criminales que hay en Gotham, que dieron a la luz por los eventos del final de la cuarta temporada, ya sabrán, por la destrucción. Luego tenemos esta toma que, miren, si me preguntan a mí, es en el mismo lugar donde Bárbara vendía armas y que después quiso contratar a Selina y a Tabitha, ¿se acuerdan? Creo que fue en la... no me acuerdo si fue en la tercera o en la cuarta temporada, gente, si les soy honesto, no me acuerdo. Creo que fue en la cuarta. En la cuarta fue el principio, cuando, bueno, ¿se acuerdan que Bárbara supuestamente había muerto en el final de la tercera temporada? Que sí, bueno, después Tabitha la vio por primera vez a Bárbara en este lugar, que la plata se la daba a Ra's al Ghul para mantenerlo. Y bueno, ahí Tabitha reaccionó a Bárbara, ¿no? Que no estaba muerta. Así que sí, yo pienso que es este mismo lugar, porque la forma en la que están estas vitrinas puestas es la misma. Tiene que ser ese lugar. Después, gente, tenemos a Edward Nigma, a El Acertijo, en la biblioteca. Podemos ver que tiene un arma, se está preparando para la guerra. Ya se confirmó que él se va a estar despertando en varios lugares diferentes de la ciudad y no va a tener noción del tiempo, no va a tener idea de quién lo hizo, si de Riddler, si del Acertijo. Va a estar muy mal de la cabeza Edward Nigma al principio de la quinta temporada de Gotham. Y bueno, él estará en esta biblioteca, que supuestamente creo que estará viviendo ahí, así que si no me equivoco, ¿ok? Pero por cierto, gente, está vivo, recuerden que él murió al final de la cuarta temporada. Recuerden que Hugo Strange lo va a revivir junto a Lee Tompkins. Continuando, tenemos el primer vistazo, que si no me equivoco obviamente es el Iceberg Lounge. Podemos verlo a Oswald, al pingüino. Está con Mr. Pym, porque el actor que hace de Mr. Pym dijo en Twitter que era él en esta escena, así que sí. Podemos ver que, bueno, Oswald está ahí. No hay nada para analizar, ya les digo. Se ve bastante bien el Iceberg Lounge. Ya también salieron otras imágenes detrás de cámaras con otros vistazos que se ve impresionante. Continuando, tenemos esta toma de Echo, gente. Ya sabemos que esta máscara la usaba ella al final de la cuarta temporada, así que bueno, también sabrán que salió esta imagen por, creo que la reveló la actriz, de hecho, que interpreta a Echo. Que bueno, podemos ver nuestro primer vistazo a Harley Quinn. Sí, ella va a estar interpretando a Harley Quinn y obviamente Jeremiah al Joker. Increíble, la tenemos a Harley Quinn en la quinta temporada de Gotham. No sé muy bien dónde está Echo en esta escena, la verdad. Me resulta curiosa la vestimenta que tiene, pero bueno, vamos a continuar. También tenemos esta banda criminal, podemos asumir, ¿no? Que no tenemos idea de quién serán, pero bueno, muchos criminales están rondando en Gotham, gente, por la destrucción de la cuarta temporada. Que por cierto, me gusta muchísimo el look de estos criminales, se ven bastante, bastante bien y dan miedo. Si yo me llego a cruzar con ellos, me daría bastante miedo. Después tenemos a otra banda criminal, que bueno, podemos ver que tienen un monster truck increíble. De esta escena ya se filtraron un montón de imágenes que estaré poniendo en pantalla. Que bueno, no sé si ellos estarán trabajando para Bárbara. Me parece que no, porque ella, recuerden que quería eliminar a todos los hombres que hay en la ciudad de Gotham. Así que no creo. Pero bueno, también tenemos filtraciones de Bárbara en esta escena. Y podemos ver que hay como humo en la escena donde vemos a Bárbara en el tráiler. Y también el chico este de la banda criminal, podemos ver que está usando las máscaras estas para que no les afecte. Así que muy interesante, gente, muy interesante, la verdad. Se ve increíble, van a ver un montón de criminales, un montón de tipos de criminales en Gotham temporada 5. Al menos al principio, cuando la ciudad esté así en ruinas. Continuando, tenemos esta toma de Gordon y de Bruce. Bueno, podemos asumir que están en el techo, en el tejado, en la azotea, como quieran llamarla, del departamento de policía de Gotham City. Y podemos ver que pasa un helicóptero. Si no me equivoco, este helicóptero va a ser del gobierno. Creo que ellos van a estar defendiendo la ciudad hasta que el gobierno se haga cargo, ¿no? Porque obviamente el gobierno tiene que aparecer, no pueden dejar la ciudad así abandonada y ya está. Y bueno, gente, ya para ir terminando el tráiler, tenemos el primer vistazo a Madre. Y bueno, podemos ver que estará enfrentándose a Gordon en esta escena. Ya sabrán que pudimos ver a Madre y a Huérfano al final de la cuarta temporada. Ellos dos serán personajes regulares en la quinta. Y bueno, gente, ya para terminar el review, tenemos lo que es para mí la mejor escena del tráiler de la quinta temporada de Gotham, que se ve espectacular. Tenemos a todo el maldito departamento de policía de la ciudad de Gotham.
defendiéndose de alguien que no tenemos idea, pero se dice que son los monstruos que estarán rondando en la ciudad de Gotham. Y por cierto, gente, no me di cuenta de esto cuando... la primera vez que vi el tráiler, ya habrán visto ayer que no me di cuenta de esto en la reacción. Pero bueno, tenemos a Gordon, tenemos a Bullock, y si se fijan bien, del lado izquierdo tenemos al Pingüino y tenemos a Riddler. Ellos dos estarán dejando sus diferencias al lado y se unirán para un bien común, defender la ciudad que aman. Impresionante, gente, esta escena está espectacular. ¡Cómo me gusta esta escena! Se ve genial, se ve genial. Todos están juntos, dejan sus diferencias a un lado, ya sea Gordon con Riddler, ya sea Pingüino con Riddler, ya sea Pingüino con Bullock, dejan sus diferencias al lado para defender la ciudad que todos aman de estos monstruos que acechan Gotham. Impresionante. Gente, dejo el review por acá. Como siempre, espero que les haya gustado. Les recuerdo que dejen un gran like. Quiero que me digan en los comentarios qué les pareció a ustedes el pequeño teaser que tuvimos de la quinta temporada de Gotham. Muy pronto va a salir uno nuevo, así que no se preocupen si se quedaron con ganas de ver mucho más. Por el momento, eso fue todo por mi parte. Les mando un gran saludo y un gran abrazo a todos. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!